Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este partido que va a enfrentar al Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Primer partido de la Liga EVA Grupo AB después de haber conquistado brillantemente la Copa EVA por parte de Cultural y Deportiva Leonesa el pasado fin de semana. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Estamos expectantes ante este inicio de liga para estos dos equipos. Veremos a ver qué pasa en este partido. Contamos hoy con la baja de David García, que vemos que no se ha vestido. Imaginamos que estará tocado con algún tipo de pequeña lesión, porque esta semana entrenó con total normalidad. Y vamos a ver el quinteto inicial por parte de la Cultural. ¿Quién se ha despojado del peto ya? Pues se ha quitado el cubre Fede Copes. Se lo ha quitado Fernando Revilla, Gio Contreras, Óscar González y veremos a ver quién es el otro. Por parte de Gijón, con el 18, Diego Cuetos, con el 96, Pablo Santiago, con el número 75, Jesús Noguero, con el número 44, Alejandro Gómez. Y ese es el quinteto, y Pablo Santiago con el 96. Y en la Cultural, el quinto jugador que nos faltaba será Álvaro González. Álvaro Terminator González, parte de titular hoy. El junior de primer año, Álvaro González. De base, Gio Contreras, Fede Copes por fuera, Óscar González y Fernando Revilla dentro de la pintura. Va a comenzar en escasos segundos el partido. Inicio de esta Liga 22-23, Liga EVA Grupo AB. Saltarán Pablo Santiago y Fernando Revilla. Bola para Gio. Fede, asistencia para Fernando, falló debajo del aro, subiendo el balón Alejandro Gómez, dos contra uno para Alejandro, sacó un buen pase pero recupera Gio en transición, ataque muy rápido. Bola adentro, muy buena, falla, lástima. Álvaro González recibió falta personal y dispondrá de dos tiros libres. La falta personal se la van a anotar al número 85, Arturo Fernández. Primero falla Álvaro, se quedó un poco corto. Le da confianza al míster sacándole de titular. Vamos a ver. Segundo, dentro. Primer punto del partido, Álvaro. Transición rápida para Gijón. Por elevación, rebote Fernando Revilla. Fede, Gio, abierto Álvaro. Pase picado para Óscar Eichmann González. 3-0. Botando el balón Alejandro Gómez. Intentó meterse hasta adentro Fede en transición rápida. Y a correr Fede. Gio, bola adentro para Óscar. Con la izquierda a tablero fácil. 5-0. A punto de robar Fede, cometió su primera falta personal. Saque de banda que pondrá el balón en juego Arturo Fernández. Diego Cuetos, primer año senior para Diego. Alejandro Gómez, desde la línea de tres, falla. Recupera el rebote Marco Pascali.
6 segundos, pasito atrás, canasta desde los 4 metros. 5-2. Primeros 2 puntos para Arturo Fernández. Fede. Fernando. Con fuerza para adentro. Recupera el rebote. Finalmente pierden. Contraataque. Prueba Fede. Un poco de tranquilidad, Fede, desde la línea 3. ¡Tri, tri, tri! ¡Tras, tras! ¡Fede Copes! ¡Qué bueno que viniste! Y roba a punto nuevamente el balón, Fede, enchufado. 8-2, Cultural. Buena salida de Cultural. Mucha actividad típica de los equipos de Luis en estos minutos. Moviendo por fuera, intenta penetrar. Diego Cuetos con el balón. 6 segundos de posesión. Se le está terminando. Lanza de 3. Falla. Rebote Fede. Gio. Buen pase para Álvaro. Fácil canasta de Álvaro. Terminator González. Falta personal de Fernando Revilla. Primera. A falta de 7 minutos para terminar el primer cuarto. 10-2 más 8 Cultural. Buen arranque estos 3 primeros minutos de partido. Tiros libres para Diego Cuetos. Falla el primero, corto. Se prepara con el segundo. Dentro, 10-3. Subiendo Gio. Defendido por Diego. Fede. Abre para Álvaro. Va a perder. Recuperó el balón Gijón. Diego con el balón. Dentro de la zona, 2 puntos fáciles para Marco Pascali, que comete ahora su primera falta personal. Cuando hay triple cambio, entrarán en Real Grupo de Cultura Covadonga con el dorsal 41, Pelayo García con el 77, Marco Pascali, Olai Iglesias, y con el 57, Antonio Adeba, y se sientan con el dorsal 85, Arturo Fernández, con el dorsal 96, Pablo Santiago, y con el dorsal 75, Marco Pascali. Bueno, pues cambio por completo prácticamente del equipo para darle una nueva velocidad. No le debe gustar al entrenador lo que ha visto en estos primeros minutos. Cede, gana línea de fondo, la intenta subir. Recupera el rebote, tampoco. Fernando Revilla tampoco. Recuperó Oscar. Gio con el balón. Lanzamiento precipitado de Gio. Se terminaba la posesión. No pita nada el colegiado ahí. El número 44, Alejandro Gómez. Fede. Transición rápida. Buen pase de Óscar González sobre Fernando Revilla. Muy buen contraataque. Y pérdida de balón del grupo Cultura Covadonga. Va a sacar la Cultural de campo ofensivo ahora. Pondrá el balón en juego Óscar González. Y tenemos cambio en Covadonga. Va a entrar Jorge García y se sienta Alejandro Gómez. Óscar. Gio.
Se va para adentro. Personal en ataque de Gio Contreras. Primera para Gio. Forzada por Pelayo García. 12-5, Cultural. Subiendo ahora el balón Diego Cuetos. Moviendo por fuera, defendido por Álvaro. Intenso, metiendo la mano. Se termina la posesión, 3 segundos. Lanzamiento suspensivo que no entra, pero recupera el propio rebote Gijón. Y ahora pérdida de balón. Salía en contraataque, 4 contra 1, Aliup. Lástima, no la pudo meter Fernando hacia abajo, como era su intención. Pase y recupera Gio Contreras, el Coyote. Sacará de fondo Covadonga. Diego Cuetos. Pondrá la bola en juego Diego Cuetos. Movimiento abajo, bloqueos. Pase para el propio Diego, que lanza de tres. No. Rebote Fernando. Óscar González en transición. Cede. Se quiere hacia adentro. Fuerza mucho la jugada. Recupera el propio rebote. Tampoco. Muy erráticos ahora. Transición rápida de Gijón. Falló ahí la bandeja. Falló la bandeja Jorge García. Y ahora comete personal el propio Jorge García Fernández. Primera falta personal. Y tenemos cambios en la Cultural. Van a entrar Miguel Domínguez, Rodri Llamas y Pablo Cava. Sientan Fede Copes, Álvaro González y Gio. Nuevo director de orquesta. Ahora para la Cultural con Pablo Cava. La veteranía de Miguel. Y el capitán, que también entra en juego. Siguen los dos hombres interiores, Óscar González y Fernando Revilla. Aplausos para la chica de la Mopa. Pablo. Miguel. Óscar, Rodrigo, tras, Rodrigo, coloso en llamas. Nada más salir, la primera. Lanzamiento desde el perímetro, triple del número 72, Jorge García. 15-8 más 7. Óscar, la suelta, una bombita a la media vuelta, está tremendo, como en el último partido, ha salido muy enchufado Óscar Iceman González. 6 puntos lleva ya. Intenta subirlo, no puede. Roba Fernando, Miguel, Pablo, rápida transición, frena ahora. Cava divide, bandejita con la izquierda de Pablo Cava, que es un pillín. Bandejita made in Cava. Cuando tenemos tiempo muerto en la cancha.
Volvemos al directo. 19-8. Subiendo la bola Guillermo Pedrosa. Y hemos tenido cambio en la cultural. Entró Aarón Guzmán por Fernando Revilla. Canasta de dos de Olai Iglesias. Bombita. 1-9-1-0. Rodrigo. Óscar. Buen robo de balón. Contraataque del número 57. Antonio Aleva. Dos puntos para él. Pase picado. Muy difícil. Recepcionó ya con dificultades Óscar González y no pudo conectar con Rodrigo Llamas. Hay cambio en la cultural. Entra ahora Nacho Arribas, se sienta Óscar González. Jugaremos los próximos minutos con dos bases. Alejandro Gómez subiendo el balón y comete falta personal Nacho Arribas, primera. Pondrá el balón en juego Pelayo García. Pelayo ejerciendo de base. Desde 5 metros, canasta de Antonio Adeba. ...1-9-1-4 más 5... Miguel, Pablo. Se han puesto, parecía una zona, no. Miguel, canasta de veteranía de Miguel Domínguez. Me llamo Michael. Robo de balón, aunque le han, parece que es personal de Rodrigo. Eso creo, sí. Ahí está. Pues primera de Rodri. Pues primera, falta personal. Y entra en grupo Covadonga con el número 55, Jesús Noguero. Se sienta Olai Iglesias. Lanzamientos libres para Pelayo García. Dentro el primero. Primer punto para Pelayo. Segundo, también. Pablo Cava, 2-1-1-6, más 5. Moviendo por fuera, Nacho arriba, se le escapa el balón. Sacará de banda Covadonga. Pondrá el balón en juego Jesús Noguero. Falta de 1-13 para terminar este primer cuarto. Pelayo. A punto de recuperar el rebote Noguera. Rodrigo, liberado Miguel desde la esquinita. Cuando recibe falta personal Rodrigo. Reclamaba el banquillo de Cultura Covadonga pasos de Miguel. Le han apuntado la falta a Pelayo García, que es primera para él. Entra Covadonga en bonus. Pues a falta de poco menos de un minuto. Dos tiros libres para Rodrigo Llamas. Primero dentro. Cuatro puntitos ya para Rodri. Va con el segundo. Falla. Rebote Antonio Adeba. A punto de robar. A punto de robar Cultural. Buena defensa. Y ahora canasta fácil de Jesús Noguero. Nacho Arribas. 30 segundos. Aarón Guzmán. Pase muy difícil
el que intentaba sobre Miguel Domínguez, cuando hay la segunda falta personal de Nacho Arribas. Se queja Nacho, no le ha gustado. A falta de 18 segundos. Nuevamente dos tiros libres para Pelayo García. Dentro del primero. Más tres cultural. Va con el segundo Pelayo. Dentro el segundo. Y aprieta el partido a dos puntos a falta de 15 segundos. Pablo, Miguel, 10 segundos. Hay que ir pensando en mirar al aro. 5 segundos, Rodrigo con el balón. Se va para adentro y lo va a terminar. ¡Bueno! Tapón tremendo de Noguera, de Noguero, de Jesús Noguero. Sobre el capitán Llamas, Rodrigo. Se termina este primer cuarto con el resultado cultural 2-2, Covadonga, Grupo Covadonga 2-0, más 2. Volvemos al directo para dar comienzo a este segundo cuarto entre el Real Grupo de Cultura Covadonga y Cultural Leonesa. Más dos Cultural, subiendo el balón, Pelayo García. Noguero. Antonio Adeba moviendo por fuera. Roba Nacho Arribas, se va en contraataque. Tiene que frenar Pablo con el balón. Miguel, muy buen pase interior para Aarón Guzmán, el bueno. Gran pase ahí de Miguel. Por fuera, Grupo Covadonga. Pelayo, buscando, a punto de robar Guzmán, pero comete su primera falta personal. Aarón Guzmán. El quinteto con el que está ahora Cultural, el que terminó el primer cuarto, con dos bases, con Pablo y con Nacho. Moviendo por fuera, Grupo Covadonga. Pelayo. Se termina la posesión. Liberado en la línea de tres, no tocó el aro. Se termina la posesión. El número 72, Jorge García, Whopper con patatas deluxe. Y ahí cambio, va a entrar Pablo Santiago y se sienta Jorge García. Más cuatro cultural.
Pablo Cava. Bloqueo abajo para Nacho Arribas. Bola interior, pase para Aarón Guzmán, que recibe la falta personal de Jesús Noguero. Será la primera. Dispondrá de dos tiros libres Aarón, autor hasta el momento de dos puntos. Va con el primero. Al hierro posterior. Segundo. Este sí, limpio. 2-5, 2-0, más 5. Han roto muy bien la línea de presión. El grupo Covadonga. Pelayo, muy forzado. Recupera Pablo Cava. Rodrigo. En transición. Y se la hizo Antonio Adeba. Rodrigo Coloso en llamas. Recupera Pablo. Asistencia para Aarón Guzmán. Cava, eres un pillín. Antonio desde la línea de tres falla. Recupera Jesús Noguera. Muy buenos minutos de este jugador. Pintando ahí en el poste bajo. Va a recuperar Cultural. Cava para Miguel Domínguez. Me llamo Michael. Cava playmaker. 2-9, 2-0. Y tiene que parar. 3-1, 2-0, perdón, más 11. Tiene que parar esta sangría de puntos el míster del grupo de Cultura Covadonga. Tiempo muerto en la cancha. Volvemos al directo. Pondrá la bola en juego grupo Covadonga. Subiendo el balón Diego Cuetos. Presionando fuerte. Han roto bien la línea de presión. Recupera el balón grupo Covadonga. Desde el parking. Rebote para Rodrigo. Miguel Domínguez. Rodrigo, Aarón, bola interior, liberado ahora Aarón Guzmán de tres, lástima, buen tiro, bien movido el balón, y comete falta personal Rodrigo Llamas, que segunda. La segunda, se preparan Fede y Bulto, debut para Diego Bulto esta temporada, sale de lesión. Vamos a ver en qué condiciones físicas está Diego, un jugador muy rápido, a ver si no ha perdido esa punta de velocidad con la que terminó la campaña pasada. Y se sentaron Rodri y Nacho, ambos con dos faltas cada uno. Buena defensa de Cava. Fede. Fede. Tapón de Fede, aunque ahora ha perdido. Intimidado Jesús Noguera. Por Fede Copes, Pablo. Miguel Domínguez de tres. Falla. Rebote. Recuperado.
Fede Copes. Gran rebote de Miguel Domínguez, que la va a intentar subir. Falla. Transición para Gijón. Gran canasta de Alejandro Gómez. Jugador que es también su primer año de senior. Fede, Aarón. Recupera Jesús Noguera. Metió la manita por detrás Thiago Bultó. Y cambia Luis Castillo a su base. Sienta, acaba y sale a jugar Gio Contreras. Aplausos para Cava, buenos minutos. Miguel va a robar. Se quejaba de un golpe. Se va para adentro. Y canasta de Alejandro Gómez. Miguel falla. Cuando pide tiempo muerto Mr. Castle para frenar este ritmo enloquecido. Intenta mover por fuera. Tapón de Fede. Y a correr Gio. Fede de tres, liberado. Tampoco. Rebote Diego. Y comete falta personal Alex Gómez. Tendremos tiempo muerto en la cancha, solicitado por Luis Castillo. Tiempo muerto en la cancha. Volvemos al directo a falta de 5:15 para llegar al descanso. 3-1, 2-4 más 7 cultural. Han entrado en la cultural Óscar y Fernando Revilla. Sentaron Miguel Domínguez y Aarón Guzmán. Gio, bola dentro para Óscar, liberado Fede. Lanzamiento de 5 metros un poco largo. Falta personal que se le indica a Gio. Es la segunda de Gio. Segunda de Gio en este segundo cuarto, a falta de 5 minutos. Diego Cuetos con el balón. Defendido por Gio. Alex Gómez. Se va para adentro. Recupera el balón, lanzamiento triple, no, rebote para Fede Copes. Gio. Fede, bola adentro. Se le resbaló el balón, dobla para Fernando Revilla, pero metieron la mano y recupera el balón Grupo de Cultura Covadonga. Entra en la pista por parte de Covadonga Arturo Fernández. Se sienta Marco Pascali. Diego Cuetos con el balón.
defendido por Gio. Lanzamiento de 3 puntos de Alex Gómez. 3-1, 2-7 más 4. 7 puntos para este jugador. Gio sacando el balón fuera para Fede. Fede con el balón. La suelta con la izquierda. Y logra personal y canasta. Tiro libre adicional para Fede Copes. Y ahí vemos a Luis dando indicaciones a Diego. Lanzamiento libre para Fede Copes. Dentro, jugada de 3 puntos para Fede, que se va a los 6. 6 rebotes también lleva. 6-6. Moviendo por fuera, Diego Cuetos con el balón. Tocó Gio. 4 segundos, lanzamiento triple. Cuando recupera el propio rebote Grupo de Cultura Covadonga. Se prepara Álvaro González. Se sienta Diego Bultó. Diego que tiene que ir cogiendo la forma física, el ritmo de competición poco a poco. Primeros minutos para Diego. Cuetos. Liberado en la esquinita, canasta triple de Olai Iglesias. Muy buen pase ahí de Cuetos. Oscar. Fernando Revilla. Gio. Encerrado ahí. Gio va a perder, pierde el balón. Cometió falta personal Álvaro González en el intento de tapón. Dispondrá de 2 lanzamientos libres Arturo Fernández. Será primera de Álvaro y con esta la Cultural entra en bonus. Va con el primero. Muy corto. Segundo tiro libre. También muy corto. Recupera Álvaro. Gio. Fede liberado. Oscar. Fede solo. Lo va a tirar. Corto. Gijón en transición. Llega bien Óscar González. Cuando mantiene la posesión. Diego Cuetos sacará de fondo. Fernando Revilla defendiendo en el poste bajo. Buena defensa de Fernando. Óscar González en transición, se deja el balón atrás, lo recupera. Gio. Se va para adentro. Bola, asistencia para Fernando Revilla. 4 puntos para Fernando hoy. Más 7, a falta de 2 minutos para llegar al descanso. Liberado de 3 puntos. Pablo Santiago. 36-32. 1 minuto 45 para que acabe este cuarto. Gio. Álvaro. Fernando, poderoso de abajo. La subió y recibió la falta personal. Buen movimiento ahí de Fernando en la pintura.
dispondrá de los lanzamientos libres Fernando Revilla. Hasta el momento han anotado ya 2, 4, 6, 8 jugadores de Cultural. Fernando con el primero, al hierro. Segundo. Este sí, Fernando dentro. Más 5 Cultural. Que sigue a punto de robar Fede. Mr. Castle exigiendo mayor intensidad defensiva. Diego Cueto pondrá la bola en juego. Diego. Lanzamiento de 3 puntos de Olai Iglesias. 3-7-3-5. Nuevamente se aprieta el marcador. Gio, Álvaro por fuera. Buen pase dentro para Óscar, que no ha podido recuperar su propio rebote. Diego Cuetos. Nuevamente. Ahora fue taponado, llegó Óscar al tapón, Fede, contraataque. Y no ha podido terminar Fede cuando se ha hecho daño Gio, parece. Sí, es una jugada donde no estaba el balón. No lo hemos podido apreciar. No hemos podido ver qué ha pasado. No sabemos, vamos a ver, no sabemos si puede ser la rodilla, recordemos, o el tobillo, parece que es el tobillo, está Ricky con él. Se va a sentar, se queja. Parece que no va a poder continuar. Se está quejando del tobillo derecho, van a levantarlo, vamos a ver. Pues parece que puede tratarse de un esguince de tobillo, seguramente una mala pisada del bueno de Gio. Y entró para sustituirle Cava en estos últimos 40 segundos. Esperemos que no se quede, que se quede en nada lo de Gio. Está ahora desconsolado Gio. Las lesiones nunca vienen en buen momento. No suelen gustar. Bueno, vamos al directo al juego. Diego Cueto subiendo el balón, defendido por Pablo Cava. 30 segundos, se va para adentro. Roba Fede. Hay un decalaje entre el marcador de posición general de 4 segundos aproximadamente. Fernando Revilla se va para adentro. Cuando recupera para la última posesión Cultural y Deportiva Leonesa. Tiempo muerto en la cancha, más 2 Cultural. ¿Quiere Luis planear esta última jugada?
Volvemos al directo, 13 segundos para llegar al descanso. Pondrá el balón en juego Pablo Cava desde la línea de fondo. A ver cómo sale la pizarrita de Mr. Castle. Bola para Fernando Revilla. Pues se va para adentro. Y quedarán 3 segundos aún. Va a salir Aarón Guzmán para estos 3 últimos segundos. Sustituyendo a Óscar. Nuevamente pondrá la bola en juego, esta vez desde la línea de banda, Pablo Cava. Fede, 2 segundos, desde el, no, intentó un tiro en suspensión a la media vuelta desde la línea de más allá, 6'75, que fue taponado. Termina, llegamos al descanso del partido con el resultado de Cultural y Deportiva Leonesa 37, Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón 35, más 2.
Volvemos al directo cuando va a dar comienzo este segundo tiempo del partido que está enfrentando aquí en el Palacio Municipal de los Deportes de León al Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón y a la Cultural y Deportiva Leonesa, con el resultado al descanso de Cultural 3-7, Covadonga 3-5, más 2 para la Cultural, en un partido, en un primer tiempo que ha tenido muchos arreones, siempre a favor de Cultural. Creo que no ha estado nunca por encima en el marcador Cultura Covadonga Gijón, pero que tanto al final del primer cuarto como al final del segundo cuarto se ha llegado con un resultado muy igualado, de 2 puntos arriba únicamente. 3-7, 3-5. 15 puntos únicamente anotó Cultural en este segundo cuarto, 22 en el primero. Y vamos a ver ahora este segundo tiempo cómo se va desarrollando. Quintetos iniciales: Miguel, Aarón, Óscar, Rodrigo y Cava por parte de la Cultural. Por parte del Grupo Covadonga vemos a Pelayo, a Diego Cuetos. También está Olai Iglesias, Marco Pascali y el número 96, Pablo Santiago. Desde el perímetro, Rodrigo Llamas de tres, lástima. Rebote para Grupo Covadonga. Sale en transición Marco Pascali. Pelayo, Diego. Diego con el balón. 5 segundos. 3, 2, se va a terminar. La tira. Rebote Aarón. Pablo. Rodrigo. Moviendo por fuera ahora. Óscar. Que intenta ir para adentro y comete falta en ataque. Óscar, que lleva ya, esta va a ser 22, la primera falta personal de Óscar. Pondrá la bola en juego Olai Iglesias. Olai, Diego. Buscando el bloqueo, Pelayo. Se va para adentro. Suelta la bandejita, intimidado. Recupera Grupo Covadonga. Lanzamiento de 3 puntos. Whopper con patatas deluxe para Pablo Santiago. Le piden tranquilidad. Va a sacar de fondo Óscar González. Pablo Cava. Botando. Miguel. Aarón. Bola interior para Rodrigo. Miguel liberado. ¡Tri, tri, tri! ¡Tras, tras! Miguel Domínguez. Me llamo Michael. 7 puntos ya para Miguel. 4-0-3-5. Botando el balón, se va para adentro. Lo hizo muy bien Pablo Santiago. 3 arriba la Cultural. Corte de Rodrigo. Lanzamiento de Rodrigo a la media vuelta. Veo a la Cultural que no ha salido tan intenso como al principio del partido. Lanzamiento de 3 de Olai Iglesias para poner el empate en el marcador. Primera igualdad desde el principio del partido. 10 puntos ya para Olai. Bola adentro, no anota.
pero le han marcado falta personal, le han sancionado con falta personal a Pelayo García, se la ha pitado un poco tarde. Sí, ya parecía que ya iba a salir Covadonga a montar su ataque. Sancionó la falta personal un poco tarde el colegiado. Dispondrá de dos lanzamientos libres. Rodrigo Llamas, autor de 6 puntos. Primero, dentro. 4-1, 4-0. Va con el segundo largo. Recupera el rebote con dificultades. Grupo Covadonga, Pelayo, lanzamiento de tres, falla, rebote Miguel, Cava, Óscar en el poste bajo, abre para Miguel Domínguez de tres, lástima, recupera Diego Cuetos, Pelayo, se va para adentro, falla, Óscar. Ahora sí, con la izquierda bandeja de Óscar Aisman González. 8 puntos de Óscar hoy. Máximo anotador hoy de la Cultural con 8. Muy repartida la anotación hoy. Diego votando. Pelayo, defendido por Pablo, liberado, punteado el tiro. Solo arriba no le han visto a Aarón. Cuando ha habido un malentendido entre Rodrigo, no se entendieron, y Óscar, y perdieron finalmente el balón. Recupera, por lo tanto, Covadonga. Anima ahora al Palacio. Más tres. Lanzamiento triple, corto. Tercer rebote de Aarón hoy. Pablo. Miguel fintando. Liberado Aarón Guzmán de tres. Se sale de dentro. Recupera Pablo. Qué listo, Cava. Porque es un pillín. Buen pase. Rodrigo. Tampoco. Y vuelve a recibir falta personal Rodrigo Llamas. Cuando hay cambio, se sienta el autor de la falta, Marco Pascali, y sale a jugar Jorge García. Y también va a salir Alex Gómez, se sienta Ola Iglesias. Y en la Cultural, Diego Bultó va a salir también, se sienta Pablo. Vamos a ver, porque con este cambio parece que Diego va a ejercer las labores de base ante la lesión de Gio, que parece que tiene un esguince de tobillo derecho y este partido ya no va a poder formar parte del juego. Esperemos que pueda volver lo antes posible. Dentro el primero para Rodrigo Llamas. Se sale el segundo. Más cuatro Cultural. Diego, defendido por nuestro Diego. Pelayo. Muy bien defendido por Óscar, al que han sancionado con su segunda falta personal. Va a tirar dos tiros libres Pelayo García. Primero, corto. Va con el segundo lanzamiento. Falla, coge su propio rebote. Se ha hecho daño en la cara
un jugador del grupo Covadonga. Ha podido recibir un manotazo en el rebote. Eso parece que se ha llevado un golpe porque se Jorge queja García. Ahí, se queja ahí de la cara. Se disculpa Aarón con él. No parece nada serio. Va a poder continuar en cancha. A falta de poco menos de 5 minutos para llegar al final de este tercer cuarto, más 4 solamente para Cultural. Subiendo el balón Diego Bultó. Buen pase interior. Miguel de 3. Se sale de dentro, pero recupera el rebote. Muy forzado. Va a recuperar el balón. Se ha salido el lanzamiento triple de una vuelta completa sobre el aro. Había hecho la Cultural muy buen movimiento de balón, pero al final erró el triple ahí Miguel. Miguel. Rodri. A punto de robar. Quedan dos segundos únicamente. Se prepara Fede. Sí, va a entrar Fede y se sienta Miguel Domínguez. No. Rodri Llamas. Se sienta Rodrigo. Aplaudido por el palacio, el capitán Llamas. 8 puntos hoy hasta el momento para Rodrigo. 2 segundos solo de posesión. Pondrá el balón en juego Miguel. Y hay que tirar. Fede. La va a tirar. Le han anulado el lanzamiento. A Fede Copes consideran que había terminado la posesión. Muy, muy riguroso eso, esa decisión. Mr. Castle pidiendo explicaciones. Normal, todos pensábamos que estaba en tiempo. Pero agua pasada ya no mueve molinos. Pues vamos al juego. Falta personal innecesaria de Óscar González, tercera. Va a poner el balón en juego Alex Gómez. Posteando. Lanza el gancho, no anota, rebote Diego Bultó. Sale en transición rápida. Miguel liberado. Óscar. Canasta aro pasado de Óscar Aisman González. 10 puntos para Óscar. Máximo anotador de la Cultural en estos momentos. Jugador muy completo, Óscar, que aporta tanto arriba como abajo. Finta de 3. Lo ha tirado. Y ha recibido la falta personal de Aarón Guzmán. Aarón que comete su segunda falta personal y dispondrá de 3 tiros ante Pablo Santiago. Y con esta falta recordamos que la Cultural entra en bonus. Pablo Santiago, autor de 5 puntos hasta el momento. Falla el primero. Va con el segundo. El segundo dentro. Más 5 Cultural. Y anota el tercero también. Miguel por fuera. Diego, Bultó. Fede. Muy bien movido. Muy bien movido. Miguel. No pudo anotar el triple. Cuando hay lucha. Sacará Covadonga.
Se dio un golpe en la cara a Óscar, en la boca. Va a salir Fernando Revilla. Y se sienta Aarón Guzmán. Aarón Guzmán, autor hoy de 5 puntos. Anotó más de 20 en la vuelta de la final en Palencia. Hizo un grandísimo partido. No, finalmente Aarón sigue en juego. Sí. Se ha sentado Óscar González con 3 personales. Dificultades para poner la bola en juego. Grupo Covadonga. Diego defendiendo a Alex Gómez. En la esquinita está esperando Jorge García. 5 segundos, va a perder. Pierde la bola, aplaude el banquillo de la Cultural y Deportiva Leonesa ante la buena defensa. Diego. Menos de 3 minutos para llegar al final del tercer cuarto. Fede Copes, bola interior para Fernando. Hubo pie de Alex Gómez. Con 17 segundos en el marcador. Miguel para Fernando. Fede. Aarón Guzmán de 3. No. Contraataque. El grupo Covadonga liberado. Moviendo por fuera. 9 segundos. Dobla el balón. La va a querer subir. Rebote Aarón. Recupera el balón Cultural y Deportiva Leonesa, que me da la sensación que ha subido un puntito de intensidad. Sí, muy activo ahora el equipo leonés. Liberado Fede. Bultó. Fede. De 3. Tampoco. Lástima. Recupera el balón. Se tiró al suelo Fede. Y ahora lo pierde Fernando. Cuando hay falta personal en ataque provocada por Diego Bultó. Será falta del jugador de Jorge García, segunda. Fede. Bultó liberado, Miguel Domínguez de 3. Tampoco se sale de dentro los lanzamientos varios de Miguel Domínguez. Lanzamiento a tablero. 4-6-4-4. Fede desde la esquinita, tampoco. Muy erráticos ahora desde la línea de 6-7. El porcentaje de lanzamientos de 3 tiene que ser hoy malísimo. Ya te digo. Falla también Grupo Covadonga. 4-6-4-4, Diego que se quiere ir para adentro, la suelta y recibe la falta personal. Dispondrá de 2 lanzamientos libres, Diego Bultó. Tenemos cambio en ambos equipos, entran en Grupo Covadonga Diego Cuetos y Olai Iglesias. Y entra en la Cultural el Junior de Oro Álvaro González y se sienta Aarón Guzmán el Bueno. Y con esta falta de Covadonga entraron en bonus también para este último minuto. 56 segundos para terminar este tercer cuarto. Primero de Diego Bultó dentro. Primer punto para Diego en esta temporada. Necesitamos esa muñequita. Diego dentro el segundo también.
Nacho Arribas, que sale para este último minuto. Cogiendo poco a poco la forma, Diego. Diego Cueto subiendo el balón, defendido por Nacho Arribas. Busca el bloqueo. Falta personal en el bloqueo del grupo Covadonga, del número 72, Jorge García. Que es la falta número 4. Será la cuarta ya. Se sienta Jorge García. Sale a jugar Marco Pascali. 41 segundos. Va a poner el balón en juego Fede Copes. Miguel desde la esquina. ¡Tri, tri, tri! ¡Tras, tras! ¡Miguel Domínguez! ¡Me llamo Michael! Y ahora ha cometido falta personal Miguel Domínguez. Habrá dos tiros libres para Grupo Covadonga y una última posesión para Cultural y Deportiva Leonesa. ...5-1-4-4... más 7 cultural. Segundo corto, rebote Fernando Revilla. Nacho con el balón. Miguel, 13 segundos... Fede moviendo por fuera. Se va para adentro Fede. Miguel de 3. El último segundo, va a tirarlo, Álvaro no pudo anotar. Muy difícil era ese tiro. Llegamos a la finalización de este tercer cuarto con el resultado Cultural y Deportiva Leonesa 51, Grupo Covadonga Gijón 44 más 7. Volvemos al directo para vivir este último cuarto con una ventaja de 7 puntos a favor de la Cultural y Deportiva. Pondrá sí, Miguel. El quinteto formado por Cava. Miguel, Fernando Revilla, Fede Copes y Álvaro González. Fede. Buena asistencia para Álvaro. Terminator González. Buena canasta del Junior. Asistencia Fede. Se viene arriba el Palacio. Animando el Palacio. A punto de robar Pablo. Pase difícil para Cultura. Atención, canasta de 2 puntos de Pelayo García. En penetración.
Pablo Cava. Falta personal, pues, del número 75, Marco Pascali. Será la segunda, la tercera, perdón. Balón en juego para Cultural. Pablo Cava, Fede, Álvaro, moviendo por fuera. Fede. Cuando hay falta personal en defensa de Marco Pascali, pues ha cometido dos faltas personales consecutivas en poco menos de medio minuto y se pone con cuatro. Lanzará dos tiros libres Fernando Revilla. Y va a haber cambio en Covadonga. Primer lanzamiento libre para Fernando Revilla dentro. Seis puntos para Fernando hoy. Va con el segundo. Al hierro. Va a recuperar. Cuando hay lucha, salto entre dos. Cuatro jugadores por el suelo. Aquí no se hacen prisioneros. Sacará Covadonga. Posesión para el grupo Covadonga. Hola, Iglesias. Pondrá el balón en juego. Diego Cuetos subiendo el balón. A punto de robar, roba. Fede se va. Falla la bandeja. Fede, que hoy no está acertado. Qué lástima. Se aventa ahora Fede tras el fallo. Aplausos de apoyo incondicional para Federico Agustín Copes. Diego Cuetos monopolizando el ataque. Defendido por Pablo Cava, se va. Bombita que no toca el aro, Fede. Miguel Domínguez, Fernando, Cabañeros liberado, tuvo el tiro. Cuando hay falta personal sobre Miguel Domínguez, de Adeba, será su primera. Y se va a producir cambio en Real Grupo de Cultura Covadonga. Se retira Olai Iglesias con cuatro faltas y entra Alex Gómez. Y en la Cultural salen Rodri Llamas y Óscar González. Se sientan Fede Copes y Álvaro González. Pues nada, más madera. Rodrigo pondrá la bola en juego desde la línea lateral de banda. Fernando en el poste bajo, liberado Miguel Domínguez, amenazando con el triple, finalmente lo tira. ¡Tri, tri, tri! ¡Tras, tras! ¡Miguel Domínguez! ¡Me llamo Michael! En la cara del defensor Miguel. Tiempo muerto en la cancha.
Volvemos al directo a falta de 7 minutos 50 segundos para llegar al final del partido. Más 11 tras el triple de Miguel Domínguez para Cultural y Deportiva Leonesa. Pondrá el balón en juego Alex Gómez por parte de Covadonga. Subiendo la bola Alex. Diego Cuetos busca bien el bloqueo, liberado, moviendo bien por fuera. Alex de tres, triple de Alex Gómez. 5-7-4-9, más 8. Óscar. Miguel Domínguez pierde el balón. Diego Cuetos con el balón. Se ha quedado en el cambio con Miguel. Rebote Fernando. Saliendo al contraataque Cabañeros. Cabañeros liberado, lanza de tres. Se sale de dentro, era un buen tiro, estaba liberado. Moviendo por fuera ahora Grupo Covadonga, Diego. Buscando el bloqueo arriba. Lanzamiento de tres puntos, no. Recupera el rebote Alex Gómez. Lanzamiento desde el tiro libre que no toca aro. Intentaba recuperar el balón Antonio Adeba, pero la bola, la posesión será para la Cultural. Se sienta Miguel Domínguez, máximo anotador del partido hasta el momento con 13 puntos. Sale a la cancha Diego Bultó. Pablo Cava marcando jugada. Pase picado que no puede recepcionar Diego Bultó. Sacará de fondo el propio Diego. Más 8 para Cultural. Diego. Rodrigo. Bola interior para Óscar. Rodrigo de tres. No. Rebote. Y falta personal sobre Fernando Revilla de Pelayo García. Tercera falta personal. Tiros libres para Fernando Revilla. 6 puntos hasta el momento en el día de hoy. Al hierro, Fernando. Poco largo el primer lanzamiento. Va con el segundo. Tampoco. Más 8 en el luminoso. Moviendo por fuera. Lanzamiento triple. Rebote Fernando Revilla. Subiendo Pablo Cava. Un poco precipitado. Ha perdido el balón. Aunque pareció que metía la mano un jugador. Sí. Del grupo de Cultura Covadonga. Pase picado, buena asistencia sobre Pablo Santiago y esto se aprieta a 6. Diego Bultó. Lástima, no pudo acabarlo. Pablo, Diego, Óscar. Pérdida de balón de Óscar González. Liberado. Lanzamiento de tres puntos de Alex Gómez. 5-7, 5-4, más 3 Cultural para el partido Mr. Castle. Más 3. Tiempo muerto en la cancha.
preparemos para vivir estos últimos 5 minutos y 14 segundos del partido con una diferencia de 3 puntos a favor de la Cultural Deportiva Leonesa, solamente, muy apretado, momento de valientes. Ya Diego. Puede salvar mejor la Cultural. Óscar, Fede, Miguel Domínguez por fuera. Diego Bultó. Lanzamiento corto. Rebote. Óscar tampoco. Fernando tampoco. Tampoco. Rebote Miguel Domínguez. Y ahora sí. Miguel Domínguez dentro. 15 puntos hoy de Miguel. 5-9, 5-4. Más 5. Hay que subir el nivel defensivo de aquí a final de partido. Bien movido por parte de Grupo Covadonga. Recupera el rebote. Se le escapó de las manos a Fernando. Recupera la posesión Grupo Covadonga. Nuevamente se jugó el triple Alex Gómez. Autor de 13 puntos. Se va para adentro, defendido por Óscar. Fuerza la jugada. Bultó. Fede liberado. No lo ha querido tirar. Miguel. Sí. Desde los 6 metritos. Miguel Domínguez, muy enchufado. En el momento en el que tanto lo necesita la Cultural. Lanzamiento de 3 dentro de Diego Cuetos. 6-1-5-7 más 4. Fede. Se va para adentro. Un pase muy complicado el que intentaba sobre Óscar González. Y sacará Alex Gómez de fondo. 3-39 más 4. Esto no se va a decidir hasta el final. Está disfrutó en el partido. Lanzamiento de 3. Muy largo. Whopper con patatas deluxe. Diego. Pase sin mirar. Para Óscar Aisma González. Asistencia maravillosa de Diego Bultó. Gran pase, sí señor. Más 6. Buena defensa de Fernando, pero anotó Pablo Santiago. Más 4, se prepararon. Pase fantástico. Nuevamente de Diego Bultó. Hashtag soy un killer. Muy buenos minutos de Diego en la dirección. Dándole mucho ritmo al juego de la Cultural. Tapón de Fernando Revilla. Not in my house, Fernando. Tenemos doble cambio en la Cultural. Se sienta Diego. Y sale Cava. También sale Aarón y se sienta Fernando. Seis arriba Cultural a falta de 2:33. Sobra decir que ahora cada posesión es importantísima. Cada segundo es oro ahora. Vamos a ver, va a poner el balón en juego Diego Cuetos desde la línea de fondo. Amenazando desde el triple. Va a buscar a Aarón Guzmán. Se le ha escapado el balón. Pero sancionó falta ahí el árbitro. Cuando ha habido falta personal de Aarón Guzmán. Tercera. Tercera de Aarón. Buena noticia porque es la primera falta del equipo en este último cuarto. Muy bien gestionadas ahí. Grupo Covadonga ya está en bonus.
Primero corto de Pelayo García, 6-5-5-9. Va con el segundo, Pelayo, autor de 6 puntos hasta el momento. El segundo dentro, 5 arriba, Cultural, Pablo Cava. Miguel Domingo de 3. Lástima. Sale en contraataque para el ataque ahora Diego Cuetos. 2 minutos más 5 Cultural. Pelayo defendido por Miguel en la esquina. Diego gana la línea de fondo y gran canasta de Diego Cuetos. Cuando tenemos tiempo muerto, cambio en la cancha. Entra con el número 44 Alex Gómez por parte de Covadonga. Se aprieta el partido. 6-5-6-2 más 3 Cultural. Aún ha subido esta última canasta al marcador electrónico. Y vuelve a salir Diego Bultó, que ha podido coger durante unos segundos oxígeno. Se sienta a cabo. Más 3 Cultural, a falta de 1:49. Subirá la bola Diego Bultó. Vamos a ver, Diego. Fede, en el perímetro, Miguel, Oscar, Diego, 9 segundos, Aarón Guzmán, bola adentro para Miguel Domínguez, finta, lástima, no pudo anotar. Y sale ya a atacar Covadonga. 1:20, defensa ataque clave. De vital importancia. Seis segundos, lanzamiento triple. Rebote Oscar González. Estuvo a punto de anotar el triple a tablero. Diego Bultó. Oscar en el poste bajo. Fede. Miguel Domínguez desde la esquinita. No. Recupera el rebote Miguel. Diego con el balón. 9 segundos de posesión. 3 arriba. Aarón de 3. ¡Tri! ¡Lastras! ¡Aarón Guzmán! ¡El bueno! Tiempo muerto en la cancha. Más 6. Volvemos al directo para vivir estos últimos 33 segundos de partido con más 6 de la Cultural tras el triple de Aarón Guzmán. Pondrá la bola en juego Diego Cuetos. A falta de 33 segundos, solamente una falta personal ha cometido Cultural con esta de Aarón, es la segunda.
y pero quedaron. Se volverá a sacar de banda. Importante, aún tenemos para realizar dos faltas personales más sin que ellos vayan a la línea de tiros libres. Va a salir Fernando Revilla sustituyendo a Aarón Guzmán. Aarón, que está con cuatro faltas, le quiere proteger. Porque aquí nunca se sabe lo que puede pasar en el baloncesto en los últimos segundos. Puede pasar de todo aún. Cueto con el balón. Lanzamiento de tres, forzado no. Rebote Oscar. Rodrigo. Cava. Rodrigo recibe la falta personal de Alex Gómez, que lanzó el último triple a la desesperada. 13 segundos para terminar el partido, más 6, Cultural y Deportiva Leonesa. Dos tiros libres para Rodrigo Llamas. Primero dentro, 9 puntos para Rodri. Vamos con el segundo. Se sale, pero recupera el rebote. No sabemos a quién se le va a anotar la falta personal. A Arturo Fernández. Personal de Arturo sobre el propio Rodrigo Llamas. Que ya se prepara en la línea de tiro libre. Dispondrá de otros dos tiros libres. Rodrigo con el primero. Dentro. Diez puntos ya para Rodrigo. Dentro, también el segundo. Tiempo muerto en la cancha. Volvemos al directo para vivir estos últimos 12 segundos de partido con una renta de más 9 a favor de la Cultural. Pondrá Diego Cuetos el balón en juego. Diego. 6. Tapón de Oscar González. Not in my house, Oscar. 4 segundos de partido quedan. Vamos a ver esta última defensa, lanzamiento de 3, corto, rebote Oscar, lo va a tirar y termina el partido con la victoria de Cultural y Deportiva Leonesa, 7-1, 6-2 contra el grupo de Cultura Covadonga. Primer partido, primera victoria. Así se empieza una liga. Empezamos con buen pie, esperemos que sea la primera de muchas victorias en esta competición, en esta liga EVA tan compleja, en la cual hay tanta igualdad. Recordemos los marcadores que ha habido hasta el momento, han sido todos bastante apretados. Y este también, solamente una ventaja de 9 puntos.
Hemos tenido a Porriño, que ganó a Salesiano 73-72. Perdón, a Gijón. Porriño ganó a Óvila 59-58. Marín ganó 62-59 a Círculo Gijón. Y ganó Chantada 85-49 a Construcciones Rivera. Bueno, pues nada, recordarles a todos ustedes que el domingo día 30 de octubre será el próximo partido aquí en casa. Les esperamos a todos ustedes, os esperamos a todos vosotros, sabemos que vais a venir. Nos vemos. Jorge, vamos a despedir ya la conexión. Sí, nos vemos el 30 aquí en el Palacio. Os recordamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y a todas las redes sociales de La Cultural para enteraros cuándo es ese partido. Muy bien, pues nada, muy buenas tardes, a seguir disfrutando de la tarde del domingo. Saludos a todos.